Y digo, tengo un bocardo aquí. Y no podían faltar mi eructo, de verdad, es que da gusto estar otra vez aquí. Buenas a todos, ¿qué pasa? Hoy estamos por fin en mi casa, ya, Dios, lleva como no sé cuántos vídeos. Dos vídeos, no sé, se me hace como que llevo mucho tiempo sin grabar aquí en mi habitación, ¿sabes? Porque como está en Barcelona, que si he estado por ahí grabando fuera y tal, y tiene un montón de rodajes, ahora grabar otro aquí se me hace súper extraño. Además, me voy a la playa este fin de semana, soy una puñetera mierda, chavales. He pedido por Instagram, que por cierto, os lo dejo por aquí, mi Instagram, chachán, Fabio Meneceta, para que vayáis a seguirme, que me dejaseis vuestros mayores secretos. Y reaccionaría a ello en anónimo, obviamente. Y pues eso vamos a hacer hoy. Recordad que todos los vídeos tienen primera parte en YouTube y segunda parte en Gametri, una aplicación totalmente gratuita que tenéis el link en la descripción. Vamos a empezar el vídeo. Pero antes de empezar el vídeo, quiero daros una noticia. Y es que, como sabéis, finales del fin de pasado, lancé mi marca de ropa, Anagrama Collection, se llama. Tenéis aquí la cuenta de Instagram para que vayáis a ver toda la ropa y también en la descripción la página web para que vayáis a ver toda la ropa y compréis. Estamos haciendo una promoción muy muy guay. Escucha, abre los ojos así, niña. Despliega las avionetas y estate atenta para escuchar lo que te voy a decir yo. Durante este fin de semana, todas las personas que compren cualquier artículo de la web, ya sea una sudadera, una camiseta, lo que sea, y manden a mi direct de Instagram el justificante de compra, que es esto, o sea, es lo que te da la página web, el resguardo de que has comprado allí. Todas las personas que compren en la página web y que demanden el justificante de compra van a poder recibir, uno, una foto con dedicatoria y firmada por mí. Dos, le seguiré en Instagram y en TikTok. Tres, recibirán un vídeo con un saludo mío, pero no los saludos de cuno de hola niña, no, un saludo guay. Y cuatro, una videollamada mía. Oh, party, party, ya. Con cualquier compra, me pasas el justificante a Instagram y recibes una videollamada conmigo, un vídeo mío, la foto firmada con la dedicatoria personal escrita por mí y te llevas un follow en TikTok, en Instagram, lo que tú quieras, niña. Nada más que patina más esta pedazo de oferta durante este fin de semana. Así que ya sabéis, tenéis el link en la descripción, podéis comprar lo que queráis. Y pues nada, pues espero que os guste. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Tengo el estómago podrido, yo tengo que tener una destilería industrial en el estómago, yo tengo clarísimo. Y pues vamos a reaccionar a los secretos. El primero dice así. Madre mía. Esta es mi reacción. Uy, perdón, ¿eh? Pero claro, si me provocáis, suelto todo lo que llevo dentro. Vale, vamos a analizarlo por partes. Tienes 13 años y fuma y bebe. ¿Sabes por qué? Hay dos maneras en las que yo reaccioné. Metiéndome con vosotros, que no quiero porque me cae bien y soy mis seguidores y tal. O reaccioné de plan. Porque eres una provocadora. Pero no sé, tengo 13 años, fumo y bebo, me suena a me quiero hacer el chulo delante de todo el instituto, fumo y bebo a los 13 para que cuando tenga 40 tenga una piedra del tamaño del Gran Cañón en el riñón y me la tenga que sacar con una extirpación de barriga. Sí, digo. Y nadie sabe que estoy saliendo con mi prima hermana. Pues chica. What are you doing? Dice una, ¿pero qué tenéis con los primos? Esta dice, follé 3 veces con mi prima. No tenéis cosas mejores que hacer con vuestra familia, no sé, haces cosas de familia tipo ir al zoológico, ir al cine, no te follas a tu prima, es que luego llega a la cena de Navidad y te estás ahí comiendo una gamba y la tienes delante y se te atraganta la gamba, es como, no sé, a mí me daría mucho mal rollo, qué asco, es como una subcultura que están haciendo ahora, no entiendo mucho, son modas modernas de estas, porque yo tengo un amigo. Que sus dos padres son primos. Entonces, pues, qué ancha es Castilla, que si te quieres comer una mierda te la comes, ¿no? Pero qué vergüenza. Hasta luego, Mari Carmen. Una vez fui a casa de unos amigos de mi padre. Me meé en la cama donde dormí y la sequé con papel como pude. Y luego llegó su hija, que es mayor de edad, y se echó la siesta en esa cama meada. Lo mejor es que nadie sabe de eso y durmió sobre mi meao. Pues me parece que hace muy bien, porque a ver, si no te puedes aguantar, ¿por qué quieres reventar? Pues no, si te meas ahí. También te digo que
que deberías haberle llamado a la amiga de tu padre y algo para quitar el meao. Pero no sé, también está ahí la cosa de, ay, van a dormir sobre mi meao, ay, qué experiencia. ¿Se puede callar el señor Callay? Además, no lo sabe. O sea, su conciencia sigue estando tranquila. Lo único que tienes un poco de incontinencia, tendrás que trabajar el esfínter y tal, y al médico, no sé. Pero por lo demás, ojos que no ven, corazón que no siente. Estuve con el novio de mi hermana 6 meses de lío. O sea, mientras tu hermana estaba con su novio, tú estabas con su novio. Debería de darte vergüenza, en plan... ¡Sorpresa! No podría volver a mirarle a la cara. Es que lo que yo os haría sería echaros mientras estáis durmiendo ácido sulfúrico en la puñetera cara y os iríais a la mierda juntos. ¿No queréis estar juntos? Pues os vais a morir juntos. Un día os pillo juntos y os echo de todo en la cara para que os quedéis como una croqueta frita. No merecéis perdón de Dios. Ni tú ni el novio, también te quiero decir, porque el novio, sabiendo que soy hermana, mira que meterse en medio de una relación familiar. No sé, no sé, os merecéis lo peor, la verdad. Que apágate el psicólogo, ve a terapia o algo. Y como mi madre sufre de cólicos, pensaba que le estaba dando un trauma. Imagina a la madre... Y la niña detrás de la puerta así llamando al 112, en plan, oye, que mi madre le está petando la patata. Luego llega el 112 y está la madre ahí con las patas para... Uy, madre, es una película de torrent. Pero estoy hasta aquí. Tú en tu conciencia pensaba que dejaste a tu madre morir porque tú pensabas que le estaba dando un cólico, aunque no le estuviese dando un cólico. Estaba de fiesta la mujer, ¿no? Pero tu madre tiene que sonar a tortuga, ¿no? Para confundir un ataque con un... ¿No? Madre tiene que sonar a armadillo de charca. Perdón, qué mal rollo. Follé en el baño del instituto. Mira, esto es una cosa que parece que se está poniendo de moda, como una subcultura o algo, como el que en vez de comprar plátanos, compra limones. Porque hay así de historia de gente incluso cercana a mí, de amigos míos y de gente que conozco, que folla en el colegio. Es como, chica, aquí viene... A sufrir, porque al colegio vienes a sufrir. No vengas a hacer estas mierdas. Es que vengo yo, por ejemplo, que me estoy cagando, me está dando un apretón y tengo que aguantar a aquellos dos gilipollas en la puerta del váter de al lado y no me apetece. Porque cuando cague voy a coger la mierda con la mano y te la voy a echar por encima. Porque no me apetece cagar con tus gemidos al lado. O sea, no es gracioso. Y luego me enteré de que en mi colegio, o sea, yo estaba en dos colegios, pues el último en el que estuve, una se la chupó a otro en la escalera del colegio. O sea, ¿esto qué es? ¿A qué estás jugando? ¿Cuánto va a durar? Yo no juego basta nada. Ya. Que yo no juego basta nada. Ya, basta ya, que yo no sé dónde ya. Está él. Tú estás en el recreo, vas para clase, cagándote en la puta vida de mierda que tienes y preguntándote que por qué coño estás en el colegio. Y de repente subes y te encuentras ahí, a la fiesta, al Real Cabaret, ahí en una esquina, liando la parda, y dices, ¿pero qué es esto? ¿Dónde coño estoy? ¿En el gueto estoy? Pues no tiene gracia, la verdad. O sea, habrá sitio deprimente para montárselo y luego está el colegio. Es que qué poco morbo. Tienes menos morbo que una crista. ¡Es que no entiendo nada! Pues pero, por supuesto, Belén. ¡Es que no entiendo nada! De pequeña me hice mierda. Aquí pone caga, pero mierda mola más. De pequeña me hice mierda y la dejé a mi hermana, que le dije a mi hermana que era un conguito. Y mi hermana se comió mi mierda. Es como una broma. Y si se ha comido la mierda es porque es tonta. Y no tenemos culpa de que sea tonta. A ver, chica, no sé. Cuando te dan una mierda, tú la hueles. Y si ves que huele a anchoa frita, pues no es un conguito, mi arma. Es una mierda que te la han comido. Una persona X de mi familia tenía un perro y sacó al perro a pasear. Y cuando llegó a la casa, le dio a la persona B de mi familia la mierda del perro envuelta en un papel. Y le dijo, toma, que iba a comprar dulce. Tengo 5 años y yo que me río con cosas de mierda, tío. Es que no, nunca me lo he dicho. ¡Hombre! No, no, Susan, tú también. ¡Hombre! Me lié con el padre de mi novio. Aprende a estar sola y ve a terapia. Es que la gente que os metéis en relaciones familiares es como tenéis un problema. O sea, que vale que a lo mejor tu novio no te da lo tuyo y que pues tienes problemas paternofiliales y por eso te pone más un viejo de 50 años.
pero no por eso tienes que joderle la vida a los demás. En plan, quiero decirte, ve a terapia. Nosotros estamos contigo, te damos fuerza y apoyo moral. Pero no te metas en estas mierdas. Si es el padre de tu novio... Me das pena, pero ya lo estás pagando. Bien lo sabe Dios. No tengo nada más... Ella tenía un novio, que ahora es su mejor amigo. Pero cuando estábamos juntos le puso los cuernos con un chaval de mi pueblo. Al chaval le hice una... Y nos liamos. Ahora estamos liados, en plan, a lío, de rollo, y nos mandamos nudes. Es como una telenovela de esta uruguaya, argentina. De esta de que todo el mundo está liado con todo el mundo. Chica, no sé, tienes como que aclararte un poco la vida. Ve que te echen el tarot. Porque tienes una situación muy difícil de resolver ahora mismo. ¿Perdona? No mandes nudes. No mandes nudes, o sea, si quieren que vengan y te vean en persona, porque luego tus nudes acaban en una página de Turquía Oriental y te cagas en tu puta madre y luego vete tú a Turquía Oriental a pegarle una paliza al señor que haya puesto la... No, no, chica, no. Si quieres ver el espectáculo, te tienes que subir al escenario, o sea, que vaya a tu puta casa. Que voy a bajar con la... Con el agua. Me toco... No se toca. Se toca la bandurria. Viendo fotos de mi amigo. Chica. Si yo me callo, soy cobarde. Porque la tengo miedo. Si hablo, ¿por qué hablo? ¿Qué hago? Hay psicólogos privados que son muy buenos, los que tú podrías ir. ¿Tú no te das cuenta de que lo que tú estás haciendo no es normal? Que si son fotos que tu amigo te ha mandado exclusivamente para ese fin, pues sí. Pero si son fotos que tú haces a escondidas o si son fotos normales, tenemos noticias para ti. Tienes un problema mental. Es que estás cometiendo un puño... Es un delito. Yo creo que esto es un delito. A lo mejor tienes que ir a la cárcel y no lo sabes. A lo mejor te está buscando la justicia y tú no lo sabes. Te aconsejo que no hagas más esto. Y estaba lo que viene siendo un poco estreñía y no me podía aguantar. Así que... Es obvio lo que pasó, que se hizo mierda allí, echó chorro de mierda en la piscina, en vez de chorro de agua, chorro de mierda. Salí de la piscina silenciosamente y mi tía, con una red de quitar los bichos, sacó la mierda del fondo creyendo que era una rata. Nunca nadie supo que fui yo, o sea, me imagino a ella cagándose en el agua. ¿Cómo se sentirá cagada en el agua? ¿Se siente bien cagando en el agua? Yo pienso que te tiene que salir la mierda como si veáis a la tía, como los que van al Tamar a sacar cangrejos, así sacando la mierda con una red. Las historias de mierda son las que más me gustan. Espérate. Uf. Me... Ma... Oh.